Respecto a la denuncia de abuso sexual en contra de un menor de primer grado por parte de su agresor, un menor de sexto grado en la escuela primaria FOR 142, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ubicada al sur de Saltillo, la titular de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, Leti Sánchez, argumentó que se continúa con las investigaciones al respecto de este caso lamentable. Agregó que al momento el menor sigue recibiendo atención psicológica y aún no ha concluido el proceso. Reiteró que en caso de tratarse de un menor de 12 años, se aplicaría, como lo habíamos anticipado aquí en Telediario, justicia restaurativa. Así es, mira, aún estamos en investigación, recordemos que la víctima en este caso es un niño muy pequeño, se le llaman delitos ocultos, entonces se tiene que trabajar dentro de PRONIF como otras instancias del área de psicología. En PRONIF no damos la terapia en sí, en PRONIF diagnosticamos y detectamos, pero cuando tenemos ciertas de integración de expedientes, ciertas dificultades, nos vamos a terapia para que el niño tenga más tiempo de poder identificar la situación en la que estuvo. Si bien es cierto, el niño ahorita está todavía en terapia, no hemos concluido con el tema de quién es el agresor, porque ahí el niño tiene dificultades todavía por la edad de tiempo y espacio. Entonces queremos que el niño siga atendiéndose en terapia para poder nosotros, si es su caso, aplicar la justicia restaurativa. Recordemos que la justicia restaurativa son agresores menores de 12 años que cometen algún actuar indebido. Se le aplica la justicia restaurativa. Los niños menores de 12 años no van a prisión, entendamos que así es en este estado, pero tienen un tratamiento psicológico debido a la cuestión extraordinaria que está haciendo. Muchos de los casos hay que entender que cuando un niño actúa o hace una situación de este tipo, muchas veces puede ser víctima también. Entonces, trabajamos en todo el entorno del seno familiar, todo el entorno social, todo el entorno en el que se puede desenvolver un niño agresor con justicia restaurativa.